En definición, desde el punto penal, el equipo de Camino al Fútbol logró el título de la octava versión de la Copa Infantil de Fútbol Boy Toys, tras empatar en el tiempo reglamentario a 0 goles con el conjunto de Envigado, cantera de héroes. Un balance altamente positivo, dos muy buenos equipos en la final y la verdad se logra el objetivo de que estos niños obtengan su cupo para representar al departamento en el zonal, en el departamento de Risaralda del Baby Fútbol Colanta. El torneo que se llevó a cabo en la cancha sintética del municipio de La Tebaida contó con un excelente nivel técnico, demostrando el avance de los niños que disputan esta categoría. Pareció desde el primer momento muy bien organizado por el profe Ancízar Vera, teniendo claro pues el reglamento, teniendo en claro que ellos venían era aquí a divertirse. Y ese es el proceso de nosotros. Camino al Fútbol se caracteriza por tener procesos formativos, no el resultado, sino el proceso formativo. Y hoy se nos dio, gloria a Dios. Eso es un aliciente del cual todo equipo quiere ver reflejado. Un título y hoy lo pudimos volver a ratificar. El año pasado en la categoría 2010 tuvimos la oportunidad a jugar la misma final con el mismo rival y también salimos victoriosos y hoy también nos tocó en la categoría 2011. El apoyo ha sido para este y todos los eventos que me proponen en el municipio de La Tebaida desde que tengamos disponibilidad de los escenarios deportivos. Nosotros nos hemos preocupado aquí por mantener los escenarios deportivos y por permitirle al sector privado y a los en las actividades públicas que se utilicen los escenarios. Nada es perfecto, habrán errores, pero ahí estamos trabajando muy duro. El ejemplo claro es que hoy aquí se desarrolló la final de la Copa Boy Toys, donde clasificaron varios equipos de niños, de jóvenes, y que van a ir a otro torneo de orden regional o departamental. Me pareció muy competitivo, tantos rivales que hay buenos y gracias a Dios nos pudimos ganar el título. Además del onceno de Camino al Fútbol, también obtuvieron el cupo para representar al Quindío en la fase regional de este torneo los equipos de Envigado Quindío, Fútbol Center y Selección Tebaida.